Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos los que están siguiendo esta transmisión. Igual saludar a todos los que siguen esta plataforma, esta página de noticias, esta página de información, esta página que lleva a ustedes todas las actividades del Ayuntamiento Municipal de Tlapa de Comonfort. Pues bien, hoy los saludamos con mucho gusto, los saludamos con mucho agrado. Como ustedes ya pueden ver en las imágenes, pues ya nos encontramos transmitiendo desde nuestro bello y hermoso Zócalo de la ciudad de Tlapa de Comonfort. Pues bien, comentarles que a todas las personas que nos están viendo, ya sea de aquí de la ciudad de Tlapa, a las personas que nos ven desde fuera de del estado de Guerrero, fuera del país, pues comentarles que el gobierno municipal de Tlapa de Comonfort ha iniciado este día con algunas actividades en el marco de los festejos del mes patrio, en el cual pues se llevarán a cabo distintas actividades en distintos puntos de la ciudad de Tlapa de Comonfort. Hoy, como podemos observar, nos encontramos aquí en el Zócalo Central, donde muchas familias se reúnen diariamente a descansar, después de un largo día de compras, o incluso vienen únicamente a dar la vuelta, a visitar este lugar. Vemos a personas adultas, personas de la tercera edad, vemos a niños, vemos a mujeres, vemos a los ciudadanos que diariamente vienen a este Zócalo. Pues hoy están siendo deleitados con la tradicional música de viento. Sabemos que la música de viento es lo representativo de los pueblos originarios, y en esta ocasión el gobierno municipal de Tlapa y Comonfort, que preside el licenciado Gilberto Solano Arriaga, en busca de que se preserven estas costumbres, estas tradiciones que emanan a los pueblos originarios, pues el día de hoy se está realizando esta actividad. ¿Cuál es la actividad? Como ustedes ya pudieron observar hace un momento, la música de viento está deleitando a las personas que están concurriendo a este Zócalo Central de la ciudad de Tlapa de Comonfort. Pues bien, como les comento, estas actividades son enmarcadas en el festejo del 15 de septiembre, que está próximo a realizarse, el cual marca esta fecha importante para el país, y que el licenciado Gilberto Solano Arriaga, presidente municipal, no quiere dejar desapercibido, no quiere que esta fecha tan importante pase sin que se reconozca a los pueblos originarios, a los pueblos de esta región de la montaña, de este municipio de Tlapa de Comonfort. Pues bien, ahorita, como pudimos observar, la música de viento es la que está deleitando a todos y cada uno de las personas que se encuentran en este bello Zócalo de la ciudad de Tlapa. Pues ahorita, si gustan, pueden escribirnos, mándenos algún saludito, si coméntenos desde dónde nos ven. Thank you.
como bien ya pudieron observar brevemente, el talento de los niños, de los jóvenes de nuestro municipio de Tlapa de Comonfort, que nos están deleitando este mediodía a las personas que están visitando el Zócalo de la ciudad de Tlapa de Comonfort. Recordarles que estén al pendiente de esta página oficial del gobierno municipal de Tlapa de Comonfort, donde se les estará publicando todas las actividades que van a marcar esta fecha tan importante como lo es el 15 de septiembre. Se realizarán diferentes actividades culturales aquí en la explanada del Zócalo, en la explanada de frente al Palacio Municipal. Igual también se retomarán algunas actividades tradicionales que ustedes ya conocen. Estén al pendiente para que conozcan las fechas y los horarios en los que sabrán de presentar todos y cada una de estas actividades. Pues bien, los dejamos con estas imágenes para todos nuestros amigos que no se encuentran en la ciudad. Así es como luce el día de hoy nuestro Palacio Municipal de Tlapa y Comonfort, con los colores patrios que representan esta fecha tan importante para todos y cada uno de nosotros, los ciudadanos mexicanos. Pues bien, espero que haya sido de su agrado esta transmisión. Los dejamos con estas imágenes. Sigan esta página oficial del gobierno municipal de Tlapa y Comonfort y nos vemos en la siguiente transmisión.